Hola, muy buenas. Vamos a ver qué hay por aquí. Está 21. Notaréis ahora un pequeño tironcillo. Voy a ajustar un poquito el OBS. Pues nada, empezamos. Vale, emails. Granada rusa. Estimado señor, al analizar los datos que nos ha proporcionado, hemos logrado identificar un objeto de gran valor en la zona de Rundo. Si sus documentos son correctos, hay una granada de mano rusa, modelo 1912, escondida en algún lugar del castillo de Rundo, aunque puede que no suene demasiado especial. Esta pieza es bien conocida por muchos coleccionistas de antigüedades y expertos en historia, y por lo tanto es de gran importancia para el Museo Nacional Británico. Le envío una foto tomada cerca del lugar donde el artículo fue visto por última vez. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto directamente conmigo. Dax Callow, Museo Nacional Británico, Castillo de Tenzin. Encuentra la granada de mano rusa modelo 1912, costa escocesa, localización desbloqueada. Archivos adjuntos. Vale, pues tenemos que ir al castillo. Y en una zona así como con esta, como con la foto, coincida con la foto. Y buscarla. Detectores, llevamos este, que es el bueno. De momento. Precio del viaje, $75. Hostia. Ya decía yo que me estaban... 150, ¿en serio? ¿Qué clavadas tú? Venga, venga. O sea que el otro día, joder, me fijé. Me cago en, me ha bajado la pasta, me ha bajado la pasta. ¿Cómo va a bajar la pasta si no he comprado nada? Si no he comprado nada. Me cago en los viajes. Me cago en la leche, 75 pavos. Nada, nada. Hay que aprovechar los viajes. Venga, al castillo. De tirón. Bueno, de tirón tampoco. Vamos a ir por el camino. Y lo que encontremos, pues... pues ni tan mal. Bienvenido sea. Las pisadicas. La musiquita, que está muy bien. Muy zen, muy de relajación. Los ladridos de los perros. Y los pájaros. A ver por esa zona que había. Quedarse un poco busca. Nada. No hay nada. Nada, nada. Al castillo, vamos aquí directamente. Primero vamos a encontrar lo que nos piden. Si sale algo, por supuesto que lo vamos a coger. Ahí estás. Porque hay que pagar el viaje, macho. 75 pavos.
Granada rusa 1912. Cabeza de martillo. Te mola. £13. El otro día vendí bastante, bastante material que teníamos por ahí. Almacenado. Suelo entrar de vez en cuando, juego media horita, 20 minutos. Y de ahí es donde se me ha ido la pasta, jugar tan poco rato. Cuando tú entras, tienes que aprovechar. Una chapa. Pavo. Ahí estás. Una bola, bala. Bala no, bola. De plomo. Parece que están bastante molestados. Todas las que he encontrado han estado bastante malo. Mira, ha estado bueno, está muy bien esta. La mayoría que he encontrado ha estado fatal. Golpeadas, doblón. Vale, hay que ponerse en una posición mejor. Ahí estás. No veo nada. Una moneda de oro muy antigua. De estas es raro encontrar. Pobre, sí. Es raro encontrar en buen estado, más raro todavía. Yo he encontrado alguna, pero en estados muy malos. He encontrado tres, exactamente, con la de hoy tres. Otras muy poquitas. Son difíciles de encontrar. Mosquetón. Este es raro, ¿eh? Un viejo martillo, lo que queda de él. Este creo que tengo solo uno. Tolerable, ¿eh? Está bastante en buen estado. Sirve de piqueta y de cincel. Y para sacar clavos. Voy a ir subiéndome yo también, porque si no me va a decir que no sé el ángulo adecuado y tal y cual. Es. Ahí está, ahora sí. Se me suele quedar bugueado con los árboles, tío. No sé por qué. Se queda como enganchado en todo el árbol. El detector. Clavo largo, basura.
Cierre metálico. Tenemos un botón. Aquí, al lado de la piedra esa, el bloque ese. Otro clavo. Coño. Estará al otro lado de la tapia, ¿no? Oh, no, 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 no. No tiene pinta, ¿no? Tiene que estar por aquí. Ay, joder, qué cerca, ¿no? Uno de otro. Qué raro. Si he sacado basura, ahora sacará algo bueno. No creo que haya dos basuras juntas. Vale, eso es. Pero está en mal estado, ¿no? Ah, no, está en buen estado, tío. Genial. ¿Otro? ¿En serio? Por aquí. Genial. Estamos hinchándonos, ¿eh? El otro día estuve por aquí y no encontré ni la mitad. ¿Cencerro? ¿Eso es un cencerro? Sí. Cencerro. Vale, vamos a ver. Por aquí me ha llamado la atención. Epa. Está la escalera, tío, que no veo. Epa. Hostia. Ay. Al lado del árbol. A ver qué coge. Una bala. Estas son muy raras. Tolerable. Estas son muy raras. Creo que tengo una. Sí, tengo una. Epa, que me caigo. Estamos hinchando en el castillo, tú. Me cago en 10. Ya te digo que estuve el otro día y no saqué ni la mitad. Que va, ni de coña. No saqué ni un tercio. Estuve un rato, estuve un rato dando vueltas por aquí. Con el mismo detector, además. Vale, vamos a ver. No sé, me ha parecido la pared de la izquierda, pero no estoy seguro. Abrazadera.
A ver, ¿no era esta pared o era algo muy parecido, no? No, son dos ventanas. Es que esto no sé lo que es. No identifico nada aquí. Y otra pared toda desconchada. Con los bloques. Mira, aquí hay una con bloques caídos. Otra chapa. Voy a buscar la pared esconchada. Sobre todo la pared esconchada y luego a la derecha como dos ventanas una encima de la otra, me ha parecido que era. Vamos a buscar una zona que se parezca lo máximo posible, lógicamente. Vale, una sierra de cirujano. De amputaciones. Vale, esto. Joder, tío, estropeada. Estoy, que no sé dónde estoy. Por el otro lado no podía ser porque es que no podía pasar. Había pared. Una llave. De estas tenemos unas cuantas. Una vieja llave. Vale. Vale, venga, vamos a seguir buscando la pared desconchada, que había por aquí una. Vale, no me deja desde aquí, hay que subir así un poco, ponerse a la misma altura, por así decirlo. Ahí estás. El castillo no es muy grande, así que no estaremos muy lejos, ¿eh? ¿Eso qué es? Una, otra bala. ¿Otra bala? No. No, una bala. Me ha parecido una bala, pero no, yo, no, no, es una chapa. Basura. No andaremos muy lejos, ¿eh? Igual la encontramos por casualidad. Antes que por. Eso sí que es una bala, además del 50 también, ¿no? No. Esta es del 45. Ah, sí, del 50. Pero es la otra. El casquillo. Ah, no, pues es el cal. Hostia, está perfecto, tú. Qué buena. Me lo he echado rango, ¿eh? Qué buena, tío. Vale, vamos a ver. A ver dónde está la pared que yo había visto antes. Pues no, por aquí no, no está. No, por aquí no es. No, me ha alejado. Vale,
para aquí. Aquí hay una pared. A ver, por aquí. Vale, por aquí hay algo. Ahí estás. A ver qué hay por aquí. ¿Qué es eso? ¿Es el cencerro? No, ¿esto qué es? Época Primera Guerra Mundial. Esta es una extraña granada de mano. Lo más probable es que sea un diseño ruso. Como no se ajusta a la forma de ninguno de los diseños de la Segunda Guerra Mundial, debe ser de la Primera Guerra Mundial o anterior. Es la granada, tú. Me ha parecido un cencerro en principio, pero... Hostia. Pasada, ¿no? Le quita a la niña y la lanza, ¿no? Vamos a intentar identificarla. Época 1912-1914. Se trata de una de las primeras granadas de mano explosivas rusas, la llamada granada de palo. Debido a su diseño de cabeza metálica unida a un palo de madera, este modelo en particular también es conocido como cabeza de linterna, debido a su diseño de cabeza cuadrada. Un diseño que destaca entre todas las granadas de mano de las guerras mundiales, haciendo del modelo 1912 un modelo muy memorable y buscado por coleccionistas, tío, incalculable. Esta es la reliquia. Madre mía. Qué miedo, ¿no? Pues ya lo hemos encontrado. 4.000. Vale, no tenemos más trabajos. Así que... Seguiremos buscando alguna cosilla por aquí. O podemos ir a casa. Yo creo que vamos a ir a casa. A la oficina, vaya. Y vamos a buscar. Y vamos a ir al siguiente mapa. Cuando encuentras el... ¿Dónde está esta? Aquí. Cuando encuentras el objeto incalculable, de valor incalculable, te suelen abrir otro mapa. Mosquetón, que no me salía. A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí no me suele haber estado. Entre estos maderos. No me suena, tío. No sé si el otro día estuve por casualidad, pero no me suena. La chapa está la de cierre metálico. Está al otro lado de la pared. Vamos para allá. Está aquí, ¿no? Está por aquí. Está aquí al otro lado. Que me quedo enganchado. Ahí estás. Ahí.
No veo nada, la verdad. Uy, qué rico he visto ahí. No sé qué serían. Mira, los grilletes. Y por aquí me ha parecido que había otra. Está pitando. No. Vale, venga, vamos a ir a la oficina a ver lo que pasa. 75 pavos, los habremos recuperado. Espero que sí. ¿Nos han desbloqueado otra zona? Sí, en Inglaterra. Genial. Vale, vamos a ver la colección de tesoro. 10.000, nos falta 5.500 para pasar de... Cuarto de dólar de George Washington destruido. Qué pena. A ver si encontramos uno bueno. Que esté guay. Me gusta mucho lo que el significado de cada objeto. Me mola muy yo que diga en la época tal cual. La verdad es que me mola bastante, tío. Ese aspecto. A ver, botón de hierro. Ducado, botón de latón. Aguja. Estado bueno. Llave, casquillo del 45, 9 milímetros, cencerro, cabeza de martillo de forja, hoja de guadaña, orina, botón de hierro, venga, botón de hierro, este me suena de que estaba. Botón de hierro, este está bueno, pues vendemos este. Orina, botón de latón. Este está bueno. Y este también. Que se haga pasta, tío. La 9 milímetros. Vender. 9 milímetros. Vender. Aguja. Había otra aquí arriba, ¿no? Aguja, esta está buena. Vender. Aquí hay que vender, pero si no, no llega la pasta, tío. Latón. Bueno, vendemos este. Collar. Bueno. Collar, bueno. Yo. Botón de hierro, botón de hierro. Yo lo pondría por orden alfabético, tío. Si no es un collazo. Casco Brody. Martillo de forja. Martillo de forja, ha estado bueno. Si lo pones por orden alfabético, te saldrían tres cabezas de martillo, tres no sé qué, tres no sé cuántos, para aquí, para allá. Te saldría todo en orden. Es que esto es una mierda, tienes que andar subiendo y bajando. Cabeza de bola estropeado fuera. Martillo de acero estropeado. Bueno, pues este me lo voy a quedar porque es que no tengo otro. Cencerro de hierro. Había otro por aquí, ¿no? ¿O no? No sé, es un puto lío. Grilletes. He visto unos por aquí abajo. Voy a vender este. Llave de hierro. Mira, aquí hay otros grilletes. Valor 18. Grillete, grillete, voy a vender este, que sé que tengo dos. Cencerro. Me ha parecido que había, arriba había otro. Aquí hay otro, vendemos. Me ha parecido ver casquillos calibre 50. Calibre 50, que aquí tengo otro, lo vendemos. Vale, va a ver, ¿qué más? 50 estropeado, fuera también. Casquillo 45.
A ver, me ha parecido que por aquí arriba había también, ¿no? Casquillo 45. Esto, bueno, es un poco collazo, la verdad. Ya ve, fuera había una arriba. Vale, venga, lo dejamos. Venga, va. Granada en mano rusa, buenos días. Nos complace informarle que hemos recibido un balance muy positivo de sus actividades relacionadas con la búsqueda de la granada en mano rusa modelo 1912, lo que supone un paso importante hacia el final de este proceso de herencia. Que tenga un buen día, Johan Smith. Ok, ¿le contestamos? Buenos días, tardes. Me llamo Elena Opel y le escribo gracias a nuestro conocido común Yvette Pauline. Basándome en el informe que hemos recibido de ella, usted es precisamente lo que estamos buscando. En este momento estamos buscando un experto buscador de tesoros de la costa escocesa, Bill Potsoy, para explorar una zona intrigante y comprobar si hay posibles objetos históricos. Por favor, hágame saber si está interesado en esta oferta de trabajo. Si no tuviera intención de hacer es aceptar esta oferta, por favor, háganlo saber si tiene algún conocido o familiar que estuviera dispuesto a realizarla. Esperamos tener noticias suyas pronto. Elena Opel, localiza y explora la pequeña playa. Localiza y explora la pequeña playa. Aceptar. Hola, representamos a un pequeño grupo de investigadores ecologistas que estaría interesado en su trabajo. Estamos encontrando contratistas a tiempo parcial y creemos que usted sería perfecto para ocupar el puesto. Por favor, háganos saber si está interesado en alguna de nuestras ofertas de trabajo. Aceptar. Acepto todo. Por culo. Venga, go. 150 pavos, ¿eh? 150 pavazos. Nos queda una hora de directo y vamos a estar una hora sacando de todo. ¿En serio? Putas container, tío. ¿La va a salir? ¿Así? ¿La boqueta? ¡La va a salir! Podría excavar más rápido, tío. Podría mejorar la pala. ¿Qué hemos encontrado? Anilla de plata. Muy bien. Muchas gracias. Basura, una de 10. Vale. La basura, tú cuando vas allí a la oficina, se vende automáticamente. Tú no la vendes, se vende la basura automáticamente. Te dan $1 por cada objeto. Si encuentras 10, pues eso, por $10. Lo que sea, X. X. ¿Eh? Cierre metálico. Basura. 2. 2 de 10. No, me alejo, me alejo. Sonido se aleja. Me alejo. A ver, ¿estás haciendo dar vueltas? ¿En serio? Es por aquí. Vale. Ahí estás. Ha puesto a situarme, ¿eso qué era? ¿Un pinchito? Un gancho. Esto es el garfio, la mano, ¿no? Una prótesis de mano. Bueno, ¿eh? Muy bueno. Creo que bueno, no sé si tenía. Venga, vamos a bajar a la playa. No, estoy alejando. Por aquí.
A ver, por aquí, por la derecha. Aquí estás. Uy, está costando, ¿eh? Pero vamos bien. A ver qué hay por ahí. No he visto nada. Un gancho de metal. Cuando son objetos nuevos, me gusta ya mirarlos bien, mirados tal. Luego ya se repiten. Luego ya se repiten. Una pieza de metal larga y estrecha, afilada en un extremo y doblada en el otro. Se utiliza para colocar en una pared para colgar cosas. Vale, un gancho para colgar. De toda la vida. ¿No? ¿Nos alejamos? Ah, que puedo saltar la valla esa. Pensaba que no podía saltar la valla, pero sí. Para la derecha. Ahí estás. A veces sacan un huevo, una piedra, ¿o qué es eso? Una bola de cañón, ¿en serio me estás contando? Una bala de cañón de hierro fundido, más conocida como tiro redondo, probablemente de principios del siglo XVIII. No existe una forma rápida y fiable de determinar el origen, aunque lo más probable es que sea de origen europeo. Las balas de cañón comenzaron a fabricarse muy temprano, en el siglo XVI, a menudo con piedra labrada, y solo en el siglo XVII la fabricaron de origen oriental. La fabricación se orientó totalmente hacia el hierro. En la sombra, ¿eh? Vamos a empezar desde el fondo para adelante. Ahí es subida, ¿eh? Mira. Para que no me dejan avanzar más. Ahí es subida, tío. Ya la haremos. Vale, aquí no hay nada. Al agua no puedo entrar. No me dejan. Vamos a ir. Pegados al agua y luego vamos a ir más al medio. Pues un poquito como siempre, ¿no? Venga, la arena esa. Mucha piedra ahí debajo de la arena, ¿no? Me parece bien. ¿Hay algo ahí rojo? Sí, como color cobre o así. Sí, mira, mira el cobre. Chapa de botella. Para aquí. Epa. Por aquí. Ahí está. Hay que darle justamente cuando se pita. Hay que hacer un doble clic. Tiene que coincidir que le das justamente cuando cambia de color. Cuando pita. Algo he visto, pero no sé lo que es. No sabría identificarlo. ¿Un clavo? Ah, un clavo corto. Basura. Me alejo. Me alejo. Por aquí. ¿Dónde es? Ahí. Ahí la tenemos. No he visto nada. Un puñal, un cuchillo, ¿no? Un viejo cuchillo, hostia, qué forma más bonita tiene, tío.
Está muy bonito. Tiene una forma muy bonita, tío. Tiene para colgar. Para llevarlo colgado, dejarlo colgado a algún lado. Hostia, tiene forma bonita, tío. Este es un antiguo cuchillo de caza de principios del siglo XX. Muestra un moderno diseño con unos simples métodos de producción que indica probablemente se fabricaron en Europa del Este entre los años 1910 y 1935. Este tipo de cuchillos puede encontrarse en cualquier parte, ya que los soldados los portaban con frecuencia en todos los escenarios bélicos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aunque en origen tenía función de cuchillo o bayoneta, también sirvió como cuchillo uso personal para muchos soldados. Hostia, 13. Ah, o 13, vamos a. Hostia, había leído 130 y pico. Hay una cueva ahí, ¿eh? Igual podemos buscar algo dentro. Pequeñita, era una pequeña entrada, ¿eh? Tenía era una bóveda pequeña. Pero igual podemos meter la nariz a ver lo que hay. Fisgonear, como se suele decir. No he visto que cogiera nada. Otro gancho, este ya es conocido. Este es el gancho que se usa en tienda de campaña y tal y cual. Como parte del equipo de acampada. Este ya lo tenemos conocido, ya lo conocemos. A ver. Ahí. No he visto que cogiera nada. Una bala, casquillo, un viejo casquillo de rifle. Este es el que cogemos habitualmente, el de 45. No, casquillo 3006. Basándonos en el tamaño y la forma, esto es sin duda un casquillo de un cartucho Springfield 3006. Sin embargo, si le propuso solo la bala, es difícil determinar si es de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o de un periodo posterior. El Springfield 3006 fue muy popular desde su creación en 1906 hasta la década de 1980. Fue el cartucho utilizado en alguna de las armas más conocidas como el rifle Enfield M1917, el M1 Garand o el rifle automático Browning, más conocido como BAR. Fue utilizado ampliamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Corea antes de ser reemplazada por la 7.62x51 mm y la 5.56.45 mm de la OTAN. No salgo de una y ya me meto de otra. Por aquí. Está pegado. Pegado al lado. Pegado o al lado. La piedra cada vez se mete más. ¿Has visto? Muchas gracias. ¿Qué hay ahí? No he visto nada. Nada. Vale, la sierra de amputaciones. Ok. Joder, otra vez. Madre mía, lo que pasa aquí. Qué pasada, ¿no? ¿Qué pasa aquí, tío? Ahora, muchas. Casi lo localizo, tío. Si no lo encuentro. ¿Otra sierra? ¿En serio? Esta está perfecta. Esta está bien. Genial. Así vale más. 18 pavos. ¿Otra? Uy, eso es lo que hay aquí, ¿no? No hay nada en la pequeña cueva.
Por aquí. Ahí estás. Algo le he visto coger una, algo pequeñito, una aguja, una lata de estas. Por aquí estaba. Bueno, no, hemos dicho que íbamos a ir por la orilla. Ahí estás, a la primera. A la primerica. ¿Esto qué es? Una vieja aguja. Ah, la aguja. Vale. Pues está más doblada que yo. La aguja estropeada. Uf, madre mía, gusta. A ver, una moneda, no un casquillo de bala. La de 45. La de 45. 25, un viejo cartucho, 20, casquillo 25. A ver, casquillo de pistola ACP, calibre 29, se borra cantidad. El ACP 25, este no me suena. Comenzó a fabricarse en 1905 en Europa en la Fábrica Nacional de Essen, Francia, en 1905 para su pequeña pistola. También fue fabricado como poco después por Colt para el mercado estadounidense y su Colt modelo 1900, así como para fabricarse más pequeños en Bélgica y Alemania. Gracias al pequeño tamaño de estas pistolas y su facilidad para ocultarlas, obtuvieron una gran popularidad durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente entre el personal de la URSS, Air Force y la Resistencia Francesa. Interesante. Hostia. Ahí estás. Te pillé. Aquí se hubiera traído el primer cierre metálico, basura. El primer detector de metal, ya tendríamos los 10 objetos de basura fácil. Porque ese solo encontraba basura. Encontraba cositas muy superficiales. Bueno, solo basura no. Encontramos alguna cosita también, pero pocas. Ha cogido algo ahí del fondo, me suena. Un botón. Vale, el botón. A ver qué tal es. El de. Dale la vuelta a leches. Este hemos cogido muchos. Ahí estás. A la primerica. A ver si es basura. Ahora mismo nos hace falta basura, la verdad. Y encontrar la playa, pone. Encontrar la playa. Ya estamos en la playa, ¿no? No sé. Hay algo ahí al fondo, sí. Algo cogido. Cabeza de martillo. De forja. Uy.
Hostia, me he dado la vuelta y ahí estaba. Sí, otro botón. Ahora sí que lo he visto claramente. Este está bueno, ¿eh? Mira, este es igual que el otro. El otro estaba mal y este está bien. Este está perfecto. Genial. Seguimos por la orilla. A ver que me desvío. Por aquí. Por aquí. Aquí. No, 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 no sé lo que es. Ah, la moneda del 46. Es un viejo botón también. Esta es un botón también. De alguna chaqueta de algún tipo de uniforme. Uy, me echo para atrás. En la boquita. Botón, esto es basura. Ahí estás. Nos estamos hinchando, aquí. Hinchando, hinchando. Palito, un palito, ¿no? Algo alargado. Vale, un clavo largo. Basura. Nos viene bien. Nos quedan dos de basura. A ver si nos encontramos. Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Encontraremos de sobra. Le he visto coger algo, pero no sé lo que era. Mira, otra cabeza de martillo, de bola. Todo esto es para vender, así que nos viene genial. Aquí está. Ahí. A la segunda. Soy un cazatesoros que te cagas. No, no le he visto coger nada. La chapa, vale, nos queda solo una basura. No me deja pasar por aquí. ¿Esto qué es? No será la isla, ¿no? Que hay que encontrar una isla o no sé qué. No será esta la isla, ¿no? Sí, tiene toda la pinta, ¿no? Bueno, la isla, esto es una playa, esto no es una isla. Ah, pues sí. Ah, playa escondida. Amigo. Había leído, había entendido isla, yo. Se me había metido en la cabeza que era una isla. La isla está apartada de... Digo, a ver si vamos a tener que nadar. Una chapa, ya tenemos los 10 de 10. Misión completa, basura. Ay, a la primera, ay. Sus unos fieras. Algo le he visto coger, pero no sé qué era. Un clavo doblado. Madre mía, qué doblado. Esto es doblado. Buah, chaval.
Perdemos tiempo cero. Salimos de una y nos metemos en otro. Hostia, algo se ha bugueado ahí, ¿no? La llave. Esta es la de siempre, ¿no? Sí, esta es la llave de siempre. Sí. Sí, es la llave de siempre. Seguimos por la zona del agua. Y ahora quiero ir pegado aquí. Pegado a las rocas. Y luego por el medio. Plan de búsqueda. Ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Algo ahí al fondo, pero no sé lo que es. Ah, un martillo. Guay, genial. Muchas veces se ve algo y luego no tiene nada que ver con el tolerable. Bueno. Y seguro que nos hemos dejado en esta isla. Bueno, por allá arriba habrá más zona. Seguramente, suele ser bastante grande. Vamos a ver el mapa. Hostia, pues no. Hemos entrado por aquí había una subida. Y por aquí hay más. Aquí hay un monumento. Trabajos hemos hecho ya los dos. Vale. Genial, tío. Venga, pegaos a las piedras. A ver si encontramos algo. Uf, qué caña. Qué caña. Nah, no he visto nada. Botón, basura. ¿Qué pasa aquí? Ah, aquí. Vale. Tío, me está gustando esta zona, ¿eh? La isla y tal. Está muy chula la idea. Está muy bonita. La mano Garfio. Capitán Hook. Esta está tolerable. Entonces hemos cogido una buena. ¿En serio, tío? Hola, Daniel. Yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Aquí estoy buscando tesoros enterrados en la arena. En la arena de esta playa. Vale, Grumpe. Recogiendo, hemos cogido un montón de historias. Algunas nuevas. Bueno, nuevas poquitos, la verdad. Víctor y las hormigas. ¿Cuándo subirás Subnáutica? Pues no lo sé. La verdad, no te voy a engañar. A ti te puedo engañar, a las hormigas no. No sé cuándo. No sé, la verdad, no te puedo decir. Pero por supuesto que lo voy a subir, claro que sí. No te quepa la menor duda. ¿Un botón que es basura? Pues Farming Simulator, tengo grabado, el otro día grabé 4 capítulos.
Subiré ya. Están programados. Subirá ya estos días. La verdad es que, hostia, me está quedando la granja. Hemos hecho muchos avances. No sé cuándo me toca subir, la verdad. Pero hay por lo menos 4 o 5 capítulos programados para subir. Estoy muy contento con la granja como va. Hemos ganado bastante dinero, he comprado bastantes cosas. Va guay. Ahí estás. Pues muy bien. Ah, en vivo tengo grabado también, no, pero en vivo tengo grabado alguno, pero algún trozo. En directo no, en directo no. En directo grabé el otro día casi 3 horas, pero al final lo borré porque no me convenció. Y de jugar en vivo, sobre todo el fin de semana. Entre semana, yo esta semana no puedo, estoy de tarde. Trabajo de tarde, así que esta semana cero. Y el fin de semana. Sí, este fin de semana igual sí. El otro día en Twitch. El otro día subí en Twitch, ahora que me acuerdo. Estuve subiendo en Twitch. En Twitch, no sé si hay uno o dos vídeos. Tengo subidos. En Twitch he hecho ya un par de directos. Víctor, no te columpies. No te columpies. Tranquilízate. A ver lo que encontramos aquí. Pues ya te digo que en Twitch sí que tengo subido uno, Daniel. Y bueno, subí dos, grabé dos. Grabemos 2 días con Víctor y compañía. Y grabé dos. Uno sí que se grabó. Uno sí que se guardó, pero el otro no. No sé por qué. Sí, claro, el sábado sí. El fin de semana sí. Como siempre. Y el viernes. El viernes también se puede jugar. El viernes a la noche. Sobre esta hora, sobre las 10:30, las 11, también se puede jugar. No, porque has empezado a poner los nos esos. Te decía que no te columpieras por eso, por los nos. Jugaremos el viernes seguramente, ¿no? El viernes si podéis, vosotros jugaremos. El sábado y el domingo. Solemos jugar casi todos los fines. Solemos jugar casi todos los días. El fin de semana, el viernes, sábado y domingo solemos jugar. Más rato, menos rato, pero solemos jugar casi siempre. Así que. Lo que pasa que.
¿Sabes lo que ha pasado, Daniel? Que hemos estado probando un servidor. Y la verdad es que estaba el tema. Hemos estado probando un servidor que alquilamos. Y la verdad es que estaba el tema tranquilo, no estábamos haciendo nada. Porque es que acabamos de empezar y no había nada que hacer. Entonces, para subir eso, me parecía muy aburrido. Porque es que no hemos hecho nada. Creo que subí, ya te digo, en Twitch subí. Subí un vídeo y ya no he subido más. ¿Aquí por qué no puedo pasar? ¿Por qué no me dejan pasar por aquí? A ver, para media hora tampoco lo vamos a poner, ¿no? O sea que el viernes tienes media hora. Hasta las 11, para media hora no nos ponemos. Pues el viernes igual subo directo de mi granja, de lo mío. A ver. Te estoy hablando el viernes a las 11 de la noche. 10 y media, yo trabajo hasta las 10. Yo trabajo hasta las 10 de la noche. Pero eso que lo sigas a la noche, ¿o qué? Ah, vale. 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 ¿Y eso por qué se ciega a la noche? No entiendo. Otro casquillo. De 9 milímetros, que ya tenemos unos cuantos. ¿Por qué se ciega eso a la noche, Víctor? Está bueno, 31. A ver. Si Dan me regala un trípode. Pero bueno, pero a ver, ¿tú qué te has creído que soy yo, ¿eh? ¿Rey mago o qué? ¡Hala! Si Dan me regala un trípode, ¡hala! Tócate los cojones. Si Dan me regala un trípode, ¡hala! ¿Tú qué te has creído que soy yo, qué? ¿Papá Noel? Si no me regalas el modelo. ¿Tú qué te crees eso, qué? A ver qué hemos cogido. ¡Otra llave! Este camino donde leche lleva. Un triple, porque la alfalfa está más relajada, más húmeda y es mejor porque las cuchillas cortan mejor con humedad. Sí, claro. Humedad se escribe con H, me voy a cagar en todo.
trípode es un con tres patas, para apoyar con tres patas. ¿Y el trípode para qué es? ¿Para el móvil o para qué es el trípode? ¿Para la cámara o para qué es el trípode? Me saco la foto. El trípode para qué es, Víctor, para la cámara del móvil, para el móvil. Hostia, esta me la he pasado. O habría dos juntas y no me la he leído. Es como. Es. El trípode es una base con tres patas. Para. Suele llevar un tornillo. Pues para atar, por lo que sea, una cámara de fotos, una cámara de vídeo, la cámara del móvil, para atar, para atornillar cosas y para que no se caiga. A ver, aquí había una cuesta, ¿no? He subido por ahí, ¿verdad? Aquí hay otra playa, tú. O es la misma. Y dale con regalar. Y dale con regalar, tío. No sé, ¿has visto mi cara de Papá Noel? Te dejo elegir. O sea que. Te debo elegir, o sea, tengo que comprar una cosa por sí o sí. Te dejo elegir tú, con dos cojones. Qué risa me da. Sí. Claro. Mira, una chapa de botella. Me sobra de. Sí, sí. Sobre el dinero. ¿Será cabrito? Venga. La llama chula, ¿no? Tiene una sombra aquí que te cagas. Hoy no, compañero. Acabo de venir de trabajar. Grabo este. Y me voy a la cama. De todas formas, Daniel, tienes en Twitch, en mi canal de Twitch, tienes un vídeo reciente del fin de semana. No sé si fue del viernes o el sábado. No me acuerdo qué día fue. Yo creo que fue del viernes. Y. Que no creo que lo hayas visto, no creo. Que no lo encuentro tú. Aquí. Ahí estas flechas. Me llama un trípode, el más barato, trípode de cámara de vídeo por 32 pavos. Me cago en la leche con el trípode de los cojones. Hazte uno de cartón. Yo tengo aquí uno.
Me lo hice con una caja de cartón de leche. Si quieres te lo puedo mandar. Y pones ahí, apoyas ahí el móvil. Mira lo que me sobra a mí el dinero. Haciéndome trípodes con cajas de cartón de leche. ¡Wow! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapa! ¡Cómo la, tío! El juego es muy sencillito, pero tiene unas vistas que te cagas, tío. Está bueno. Pues le vas empalmando cajas hasta que llegues hasta el techo de la habitación. Y cuando llegues a donde quieres, le pones el móvil. El señorito. Ahí, empalmas una caja con otra. Vas poniendo cajas hasta la altura que tú quieras. Y ahí, una vez llegado, le pones el móvil. Ha salido agua. Ah, una pu punta de flecha. Se ve, que no se ve. Está en buen estado, tío. Qué guapa, tío. Vale, por aquí no puedo pasar. No, estoy en el fondo de la playa. Manda lo que quieras. Manda lo que quieras porque eso sí, no te lo voy a regalar. Ni de broma. Cuando lleguen los 1.000 suscriptores, igual sorteo uno. Cuando llegue a los 1.000 suscriptores, igual sorteo un trípode para móvil. ¿Esto qué es? Ah, un tope de puerta. A ver, lo voy a poner bien. Uf, cómo se pelea esto, tío. Madre mía, si no lo puedo poner. Joder, con el cacharro este, cómo se pelea, ¿no? Ahí se queda. No, 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 al 150. A los 1.000. Porque a los 150 no creo que llegue. Por eso digo los 1.000. Hombre, sería un sorteo. Igual te toca, igual no. Casquillo de rifle. Este es nuevo, ¿no? A ver. Ah, este es el que hemos visto antes. Sí, es el que hemos visto antes, sí. 31 pavos, ¿eh? Igual sí, igual no. Tú tienes suerte en esta vida, tienes suerte. Si tienes suerte, igual sí que te toca. Si es un tío con suerte. Madre mía, no lo voy a ver, ¿no? Me molaría que se quedaran los agujeros hechos, tío, ¿no? Molaría. No sé, no, no he visto. ¡Un cuerno! ¿Qué es esto? ¿Un cuerno, no? ¿O es un para huir?
para la oreja. Un extraño tubo de cobre o tal vez una especie de trompeta. Hola, trucos con pistolas de bolas. Bueno, hombre, señor. Buenas noches. Los cuernos de oído o trompetillas son audífonos que datan de principios del siglo XVII. Este en particular data del siglo XVIII, probablemente de entre 1860 y 1880 o posterior. Su funcionamiento es muy sencillo, recoge las ondas sonoras y las conduce hasta el oído. Mira que hostia, está perfecto, está bueno. Uy, como mola, tío. Está chulísimo, ¿no? La trompetilla. Hola, abuela. Yo ya sé dónde vives. Vaya tela. A ver, vueltas por aquí, vueltas por allá. Por aquí. Ahí. Vamos a ver qué encontramos. ¿Un clavo? Un clavo. Un clavo largo. Empieza por O. Pues como parece ser que soy Papá Noel, pues igual vivo en la Antártida. Ahí en el Polo Norte. Según Víctor, soy Papá Noel. Vale, yo creo que ya tenemos toda... Vamos a ver. ¿Esta zona? ¿Y esto? Esto no lo he visto. Pero, ¿eh? No me he fijado en esto. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Esa piedra? ¿Está el monumento aquí? No. A ver, voy a subir. Voy a subir por aquí. Parece ser que está ahí al otro lado, ¿no? Pero no me ha parecido verlo antes. A ver, por aquí. Un momento. ¿Qué será el...? ¿Esto? No sé. Vale, bueno, se nos ha quedado aquí un poquitín. Que no nos ha dejado. Yo creo que no nos ha dejado por algo. Estoy cerca. Voy a ir aquí, a ver lo que ha pasado aquí. ¿Sería una zona amplia o...? A ver. No, por aquí no puedo. ¿Qué es, en la playa o qué? Hostia, es en la playa, a ver, vamos a bajar. ¿Cómo se ve la sombra? Nos hemos dejado todo el centro de la playa sin hacer. ¡Eh! Míralo. Míralo, 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 míralo. Ahí estás. Trucos, no sé de qué estás hablando. Moscardón.
Joder, macho. No sé quién es Boscardón. Vengo de parte de Boscardón. A ver. ¿Qué hay por aquí? No sé quién es Boscardón, la verdad. De US Terror. No llega Boscardón. Se queda en Bosca Cojonera. El Víctor. Vale, pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. Voy a ir a la oficina. Vamos a ver lo que hemos... Gracias a todos los gallegos conseguiste tu nivel. ¡Ah, guay! Hemos subido de... Hostia, le hemos pegado un buen palo al nuevo nivel, ¿eh? Vale, vamos a ver la colección que hemos encontrado y que podemos vender. Bueno, esto lo tendré que mirar yo tranquilamente, porque es que... Uf, es una pasada lo que hay aquí. Trompetilla, tope, puerta estropeado, que este se puede vender, porque tengo por aquí otro. Es un poco collazo esto. O no tengo, no, pues no tengo. No, no lo veo, así a bote pronto. Joder lo que hay aquí. Vale, ya iré mirando yo aquí poco a poco. Bola de mosquetón de plomo estropeada. Bola de mosquetón de plomo. Genial, esta la tenemos bien. Vendemos la estropeada. Y así, así, poco a poco iré... Tenemos legendarios, tenemos cuatro. El mosquetón de Springfield. El Pickle AV. Pickle AV. La espada de Ulf Bert. Y la granada de mano rusa modelo 1912. Y poco a poco venderé yo ahora fuera de cámara. Y tenemos un nuevo nivel que la voy a comprar. Medio grande, tío. ¡Wow! Grande. Tenemos esta y esta ahora. Genial. ¿La equipamos? Por supuesto que sí. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Horita y media, como siempre. Y lo dicho, mañana más y mejor. Os mando un saludo y adiós.